soy de la cooperativa San Carlos. Nosotros producimos verduras agroecológicas y en la parte que estoy yo es la parte de embalaje, de seleccionar verduras, bueno, atención al cliente. Bueno, los presentamos a un proyecto brutal. Para un poco el tema de repartir, hacer nuestro propio reparto, porque no tenemos vehículo propio, entonces encarar por eso, para tratar de independizarlos de un flete y poder bueno, hacer más reparto, tener un poco más de ganancia, porque también esto también es un comercio, tenés que tener tu propia ganancia y no que se vaya para otro lado. Estamos nosotros, bueno, se usa ahora mucho las redes y lugares que nosotros vamos a algunas ferias agroecológicas, ya es bueno para nosotros para hacer las conexiones a distintos lugares, más que a nosotros la cooperativa ya los conocen, ya hace ya 12 años que estamos trabajando en la parte de agroecología y bueno, sembrando ese alimento sano que llevamos a la mesa de todas las familias dentro de la nación. Bueno, lo que normalmente siempre se produce es lo que papa, calabacín, batata, zanahoria, el tema de hojas es acelga, lechuga, rúcula, es todo por estación. Depende de la estación, se va sembrando según la verdura. Bueno, un alimento sano, tío, de verdad, yo en eso ponemos el corazón el 100%.